llevaban ganado, o lo que se podía, y se llevaba al lugar de origen. Esa era una campaña, digamos, express, ¿no? Cuando hablamos de fonsado, cuya etimología es bastante discutida y discutible, ¿verdad? El fonsado era una campaña militar en toda regla. Por lo tanto, suponía el desguarnecer la villa de donde salían los soldados que iban en campaña, y organizar toda esa soldadesca de forma que se supiera cada uno qué aportaba y sobre todo qué derecho tenía al reparto, a la hora del reparto del botín. Esto fue fundamental en todo el avance de la frontera, sobre todo castellana, a lo largo de la Edad Media. Pues bien, tanto un tema como otro, tanto el tema de la fortaleza como sobre todo el tema del fonsado, está tratado con bastante detalle. Por tanto, era un tema que se ve que les importaba extraordinariamente a los sujetos de la época, ¿verdad? Bien, respecto, fíjense que sigo con mi circunloquio para llegar al final, ¿eh? No se me pierda, circunloquio, y luego llegaremos al final. Les diré que me he tirado todo el verano redactando este texto, el verano pasado, con lo cual, esto que estoy diciendo aquí en breves palabras me ha llevado muchas horas de reflexión, no crean que lo digo a modo de pajas. Como decía Sánchez Albornoz hace muchísimos años, sin repoblación la reconquista no servía para nada. Es decir, había que reconquistar un territorio, obviamente, pero si esos territorios nuevamente conquistados no se dotaban de población que se asentase en la tierra, cultivase la tierra y en caso de necesidad defendiese militarmente la tierra, esa repoblación se perdía. Por tanto, y eso ocurrió tantas veces, por tanto no es extraño que el rey batallador que tantos territorios conquistó, tantos avances hizo en la línea de la frontera, no fuera una persona fuertemente comprometida con la repoblación del territorio que a él le había tocado administrar. Por tanto, no es extraño cuando se estudia la política foral de Alfonso I el Batallador, no es extraño que encontremos gran cantidad de fueros, y gran cantidad de fueros que muchas veces son extraordinariamente variados, a veces son personales, a veces son dirigidos a un monasterio, pero la mayor, incluso una minoría, como ocurre con los mozárabes, que se trajeron de Granada hasta Aragón, ¿verdad? Y no solo Aragón, sino también se llevaron a León, por ejemplo, mozárabes, esto es, cristianos que vivían entre los musulmanes en la España musulmana, en Holanda, ¿verdad? Por tanto, la política foral de Alfonso I es una política extensísima, tanto en lo que se refiere al número de fueros dados y de privilegios dados, como en lo que se refiere a las regiones repobladas y a los modelos utilizados para repoblar. En lo que se refiere a la zona castellana, los fueros no son muchos, son importantes. Salinas de Añana, Castil de Peones, Belorado, Soria, Alesón, esto en La Rioja, por ejemplo, son pocos y no parece que sean posteriores al divorcio regio, lo cual es significativo. En tierra en Navarra se conservan hasta 19 textos diferentes, algo que ocurre también igual, en el texto lo detallo, no voy a casarle la cabeza porque ustedes serían capaces de recordarlo, y yo tampoco, en su lugar, los textos aragoneses también son muy importantes, son los más importantes incluso por encima de los navarros, lo cual nos indica que, aun teniendo en cuenta que en la Edad Media los territorios no tenían las fronteras tan rígidas como lo puedan tener en épocas posteriores, de modo que no hay ningún problema en que un texto castellano, por ejemplo, se utilice en un texto en una zona portuguesa de soberanía del rey portugués. No hay ningún problema con eso. De modo que los textos son muchas veces intercambiables, ¿no? El texto de Murillo el Fruto, por ejemplo, en Navarra es un caso paradigmático de eso, ¿no? Un fuero utilizado lejísimo de su lugar de origen, que era Medinaceli, ¿no? Por tanto, podríamos decir que la política repobladora o foral de Alfonso I tuvo una ejecutoria desprovista por completo de prejuicios geográficos, totalmente.
Los fueros originarios de lo que es La Rioja, por ejemplo, se extendieron con normalidad a Navarra. Los fueros de la actual provincia de Soria fueron usados tanto en Navarra como en Aragón. Los fueros navarros, sin embargo, tendieron a permanecer fueros dentro propiamente del reino navarro. En el caso aragonés pasa algo parecido. Los textos más importantes son, con diferencia, el fuero de Jaca, el núcleo jacetano, ¿verdad? Y otros más, entre los que destaca obviamente, los fueros de Zaragoza, que son, como digo, muy importantes. Llegado a ese punto, cabría plantearse si a través del tipo de descripción de términos municipales que se daban a los distintos lugares repoblados, cabría encontrar algún modelo que nos echase luz sobre la veracidad o no de la disposición del fuero del fragmento de Soria, que habla de un fuero, perdón, de un territorio extensísimo, ¿no? Para eso me estudié los tipos de donaciones de fueros y de donaciones de términos dentro de los fueros, porque uno de los temas fundamentales que se solía incluir dentro del fuero breve, incluso el fuero breve, era la extensión de términos. A veces eran muy genéricos y decían, bueno, pues se le dan los mismos términos que tenían en época de musulmanes. Bien, con lo cual nos quedamos con las mismas, ¿no? O solían decir, los fueros, como hemos dicho antes, en el caso de Cásea, pues lo que se pudiera dar al sur de la población durante un día una persona andando, ¿eh? Con ida y vuelta. Bien, la variedad a la hora de ver los tipos de donaciones de términos que se hicieron es tremenda, es enorme. Sin embargo, se pueden reducir a dos modelos. En primer lugar, los fueros que relacionaban las aldeas o pagos que incorporaba el término. Lógicamente, esto tenía sentido cuando el territorio que se va a conceder a una población mantiene población anterior y se conoce perfectamente el nombre, la ubicación y la población que está en cada sitio. Esto se hizo, por ejemplo, en Tudela, en Marañón, en Encisa de Bárdena o Ardena, en Calatayud, ¿verdad? Pero en otros casos, la distinción es simplemente los casos de descripción de la mojonera, es decir, qué lugares quedaban alrededor del lugar que se estaba concediendo, ¿verdad? Esto es el caso del supuesto fragmento, ¿verdad? También se utilizó en Egea, 10 años antes de la repoblación de Soria, en El Frago, en Verorado, Carcastillo, Corella, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esa línea de investigación o esa línea de elucidación del problema, pues se mostró un camino sin salida. No obstante, ya que hice el esfuerzo, pues lo dejo de publicar, pues si me sirve a alguien, pues me parece muy bien que lo pueda aprovechar el día de mañana. Pero realmente a mí no me saco de dudas, lo digo aquí honradamente delante de ustedes. Por tanto, y para concluir, cabía pensar o cabía discutir cuál fue la organización postrera del término municipal concedido a Soria y el que finalmente poseyó, ¿verdad? Los fueros de Cáseda y Peña, en lo que se refiere a términos municipales de uno y otro, son prácticamente similares. La disposición es la misma, es la que les he dicho antes, desde la localidad hasta el congosto de Carcastillo. Con lo cual, obviamente, que de los dos fueros navarros no podríamos sacar ninguna enseñanza respecto a lo que era el término municipal originario concedido a la villa de Soria. Luego ciudad, pero de origen villa. Es evidente que al tratarse de dos localidades que estaban unidas, una a la derecha, otra a la izquierda, el punto de término era el mismo. Luego era lógico pensar que les dieran exactamente la misma delimitación y del mismo enunciado de esa delimitación, ¿verdad? Por tanto, el fuero de Cáseda, para ese intento, para el tema de la descripción de los términos municipales originarios de Soria, no nos sirve para nada. No nos sirve.